tenemos las condiciones necesarias para cuando el gobierno lo disponga. Con estas palabras, el presidente del Comité Olímpico garantizó que el complejo deportivo cuenta con las comodidades y equipos necesarios para alojar a más de 400 ucranianos varados en el país por el conflicto bélico entre su nación y Rusia. El albergue es una buena instalación para ese tipo de situaciones. Además, tenemos la ventaja que tenemos piscina, tenemos una pista de atletismo, tenemos una cancha bajo techo, tenemos todas las condiciones de un ser humano sentirse bien. Además, tenemos una cocina industrial y tenemos habitaciones que puedan alojarse desde familia que puedan usar 8 o 10 personas. Mientras el albergue olímpico está a la espera de que el gobierno le informe cuándo serán trasladados los extranjeros. Durante el fin de semana, un total de 184 ciudadanos ucranianos fueron recibidos en hoteles de Puerto Plata como parte de las acciones anunciadas por el Gabinete de Turismo. No tenemos fecha, sí nos dijeron que eso está dentro de la programación de turismo y el gobierno, pero que no avisarán. El Gabinete de Turismo informó que los extranjeros que al momento de estallar la guerra se encontraban en suelo dominicano haciendo turismo serán beneficiados con una tarifa especial de $15 por noche en complejos turísticos de la Novia del Atlántico durante un periodo de 15 días. El organismo indicó además que tras vencer el plazo, los extranjeros que aún no hayan salido del país serán ubicados en Villa Olímpica y otros albergues. Además de albergue, los ucranianos recibirán los alimentos diarios a través de los comedores económicos. Carolina Oleaga, Noticias, SIN.